No, no No. hacemos esto porque nos alargamos mucho en el, También. con los videos, con el tiempo. Pero bueno, estamos aquí con Felipe. La idea de esta entrevista es que nos cuente cómo fue su experiencia, cómo la vivió, cómo llegó, que me platiques cómo llegaste, Felipe. ¿Cuáles eran las primeras preguntas que te hiciste de cómo iba a ser, de qué mitos había, qué miedos, qué inquietudes? Esto con la finalidad de que la gente sepa que no hay ciencia, que no hay magia, que no hay cosas raras, misticismos de nada, simplemente es una técnica dentro de la psicología que se utiliza pues para ayudar en esas dolencias, en esos traumas, en esas fobias, en esas cuestiones que bueno, que ya conocemos. Cuéntanos. Bueno, buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Primero que nada, esta terapia me tomó 14 años para llevarla a cabo, por lo mismo de lo que se maneja, de la mala información, a pesar de que uno está, según bien informado, nos falta muchísimo por aprender. Se me dijo que esa terapia tenía que llegar, me informé. Lo primero que... Pero antes cuéntanos, ¿por qué 14 años? 14 años por lo mismo, la mala información, lo que se dice, los rumores, hasta ahorita estoy, ¿Qué te hasta decían? ahorita estoy viendo que sí era muy mala información. Decían que mucha gente se podría ir, se podía quedar allá, podría... Mucha gente la que está poquito más mal informada que yo, que iba a llegar algo y te iba a agarrar o te iba a posesionar o cositas de esas, pero no, lo contrario, muy satisfecho de haberlo logrado y con muy bonitos resultados. Excelente. Entonces, las primeras preguntas que tú te haces para venir a la hipnosis, ¿cuáles son? La gente tiene muchas expectativas y muchos pensamientos, o sea, se hace un englobamiento de todo, pero quizás nada bueno. ¿A quién voy a ver? ¿Se va a venir esto? ¿Se va a venir aquello? ¿Me va a decir esto? ¿Me va a decir aquello? ¿Me van a decir cuándo voy a morir? ¿Cuándo voy a hacer esto? Nada de eso. Todo lo contrario. Es una experiencia fabulosa, una experiencia que... Yo creo que en mi forma de ver las cosas, todo el mundo tendría que pasar por esta experiencia. Platícame, ¿cómo le haces cuando estamos en la inducción, que estamos hablando de que y te relajas y te sueltas y vas cada vez más profundo? Cuando estamos en esa inducción, ¿qué estaba pasando dentro de ti? Miles de preguntas, miles de preguntas. ¿Qué iré a sentir? ¿Cómo me iré a sentir? ¿A dónde voy a salir? ¿Qué voy a ver? Pero conforme la terapia iba avanzando, como que yo iba entrando en en calma. Estaba un poco nervioso al principio, pero después entré en una calma profunda. Mi corazón estaba latiendo un poquito más acelerado, después se fue Normalizando. normalizando, y conforme la terapia va avanzando, uno va viendo hacia dónde se van dando las cosas, porque no es a donde usted quiere ir, es lo que se va dando, lo que de veras necesita ser sanado, o no sé, es una cosa hermosa porque no sabe uno lo... Como que uno tiene una idea y a la mera hora va por otro lado. Es otra cosa completamente. Sí. Entonces, en la inducción va normalizándose, el latido cardíaco va normalizándose otra vez, agarrando su ritmo, y entonces empieza a entrar en relajación. Bastante relajación y en un estado de paz, y lo más maravilloso de todo, que está uno consciente de todo lo que está pasando. Se oyen los ruidos, se oye lo que usted está haciendo, lo que está tocando, si mueve una taza, todo, está uno consciente. No podría decir al 100%, pero Entonces, bastante. en
¿No es cierto entonces ese mito que dice que las personas están así como a merced de que las está hipnotizando, que puedo hacer con ellas lo que quiera, abusar? No, Eso no es cierto. no, 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 no. Uno está, quisiera decir, 100% consciente, pero es algo que también, como estar en dos lugares al mismo tiempo, está en su terapia, dentro de lo que está pasando, pero está también aquí en el presente, oyendo todas las indicaciones, cómo está siendo uno guiado, cómo está. Las preguntas las entiende uno al 100% y es lo que uno con lo que uno va caminando. Si no estuviera así, la terapia no daría resultado. Tiene que estar oyendo, tiene que estar uno consciente, pero al mismo tiempo estás consciente de lo que está pasando dentro de tu mente. Entonces al estar en ese estado de ensoñación, donde no estamos totalmente alerta, como normalmente, donde no estamos dormidos, en ese estado de ensoñación es justo como funciona. Sí, Se exactamente, oye cuando abren la exactamente. puerta, cuando me traen algún recado, cuando muevo la taza. Todo, pasa un carro, una moto, todo se oye perfectamente, pero nada interfiere con la terapia. Nada, todo está bien, todo está en plena armonía. Excelente, bien. Todo está en plena Ahora armonía. platícame la experiencia ya dentro de la sesión. ¿Cómo empezar a llegar la información? Al principio es dependiendo de lo que tú esperas de la terapia. Hay gente que viene con una necesidad, con otra necesidad. Todos estamos en diferentes, o con diferentes problemas, o uno espera ver lo que uno ha anhelado ver en la terapia, pero es completamente diferente. Una vez entrando, en la terapia y entrando en relajación, lo que se va a presentar se tiene que presentar, un problema de tu vida. Te puedes mirar en tu niñez, no sé, viene unas luces, viene una relajación, pero no es nada más una luz. Tú sabes que es algo poderoso, algo fuerte, algo que te está indicando que está ahí presente por una razón. Eso que acabas de decir me parece bien bonito, porque también entonces nosotros tenemos acceso a esas cuestiones espirituales, ¿no? Claro, 100%. 100%. Quizás hasta las personas que no creen en la espiritualidad, dependiendo lo que ellos tengan por Sí, espiritualidad, de dependiendo de su concepto, enfoque, de su el concepto concepto. espiritual, se le pueden dar cosas. Inclusive él ni siquiera puede imaginar las cosas tan maravillosas que nunca esperaba encontrarse con ellas en esta terapia y sin embargo pueden venir. Cuando en tu sesión específica, cuando llega esa luz, ¿qué te hace sentir? ¿Qué información llega? ¿Cómo se comunica? Cuéntanos esa experiencia porque está bien difícil de entender. Tendríamos que Sí, estar ahí, ¿verdad? tendremos que estar ahí en la terapia para poder experimentar y sentir qué es esa luz. Es una luz, por ejemplo, por hablar en sí de una luz, es una luz que uno, yo en mi experiencia nunca la había visto en mi vida, pero es una luz que, como un resplandor que baja en toda tu frente y tiene movimientos. Y cuando usted pregunta, por decirlo así, bueno, es una luz, ¿y qué te dice esa luz? ¿Quién es esa luz? Uno automáticamente dice, es un ser de luz o es una energía, dependiendo cómo le llegue a uno la palabra, porque le llegan a uno palabras que le dicen, soy una energía, soy un ser de luz. Y usted empieza a trabajar en eso y empezamos a identificar por qué está esa luz ahí. ¿Y qué nos dice? Ahora déjame comentarles algo. Lo que yo les quiero decir es que Felipe es una persona muy espiritual. Dentro de su familia se trabaja mucho con la cuestión espiritual. Siempre están en contacto con ese agradecimiento, con esos buenos pensamientos, con la actitud positiva. Todo el tiempo lo ven sonriente, haciendo bromas siempre. Y eso es lo que hace la diferencia. Porque hay unas sesiones donde la gente
Va a lugares terribles donde ha sufrido tantísimo. Creo que se debe a precisamente a esa vibración, a ese nivel donde nos movemos. ¿Tú qué opinas de eso, Ah, Felipe? ¿Cuál sí. es tu opinión al respecto, Fuente? Yo digo que sí, es algo que ya está en tu subconsciente, que lo tienes ahí, lo has vivido y hay más posibilidades de que eso se te dé. ¿Por qué? Porque quizás se quieren comunicar contigo. Hay cosas que muchas personas no tienen la capacidad de poder hablar con sus seres de luz. Saben que están ahí, saben que hay mensajes, que existen los mensajes, pero no se les da todavía porque no cumplen un ciclo de avance en su. No han avanzado tanto como para tener una comunicación directa con ellos. En esta terapia puede ser que tú subas en una vibración más alta, donde puedas tener comunicación con ellos y se te manifiestan en forma de luz. Si estás un poquito más abierto o se te da ver imágenes, claro que vas a ver una imagen de una luz o como se dan las imágenes de los seres queridos que ya pasaron a otras vidas, que los puedes ver en luces, pero tú los identificas quiénes son exactamente, tu papá, tu mamá, un hermanito. Es maravilloso, es maravilloso. Cuando tú te ves en la casa o afuera de la iglesia, ¿cierto? Sí. Afuera de la iglesia, reconoces la iglesia, ahí Sí. a un lado está la casa de tus papás, la casa donde naciste y creciste, pero no entiendes qué haces ahí, en No, un no. principio. No, en un principio se abre la imagen, yo me veo ahí y dentro de mi hipnosis se podría decir, Sí, de tu yo me sesión. pregunto que qué estoy haciendo ahí, que no tengo nada que estar haciendo ahí. Se Ajá. reconozco la casa en un dado momento, el templo, y estoy parado en el centro de la calle. Yo no me veo, yo soy la por decir así, la pantalla. Ok, Yo tú, soy la como que tú pantalla, eres el que está observando. yo soy el observador, nada más, pero sé que soy yo. Sí. Entonces empiezo a dar una vuelta, vuelta, vuelta. Algo virtual se viene, empiezo a ver, a ver, a ver. Y en un dado momento se me viene por qué estoy ahí. Entonces ya yo comprendo que algo me quieren decir de ese momento que estoy pasando en ese lugar. Ok, entonces primero te ves ahí, no sabes por qué, y poco a poco se va dando la información, el avance de la película, como quien dice, y sabes por qué tenías que llegar ahí. Supe por qué tenía que llegar ahí. Y todo a consecuencia, quizás de un perdón, algo que tenía atorado en mi cuerpo, que no podía salir por ningún lado y se trataba de un perdón. Elaborar un perdón, Elaborar un darlo, perdón. darlo o pedirlo. Creo yo que en determinado momento, en una parte de eso era dar y pedir, y en otro era pedir perdón también a otra persona. ¿Por qué es importante pedir perdón? Yo creo que lo que se queda atorado en el cuerpo, muchas veces dice uno que porque uno sufrió, porque uno esto y poquito del otro, pero yo creo que el ego también forma parte muy importante de nuestra vida. Hay veces que creemos que todo lo merecemos y todo lo que hacemos es lo correcto, y muchas veces nosotros hacemos cosas que en realidad era por orgullo, era por vanidad, porque perdiste, porque no quedaste a gusto. Pero dentro de tú crees que tú estabas bien. Pero cuando llegas a una regresión, a una terapia de estas, no nada más es para ver cosas malas, feas, no, es para sacar de tu cuerpo esas, ¿cómo le diremos? Esos apegos a tu mismo carácter, un carácter que llegaste a tener. Hay personas que en determinado tiempo fueron muy volubles, prepotentes. Y retienes tantas cosas Fíjate que que eso se me hace quedan atoradas. recordar a una sesión donde atiendo a un niño, más o menos de 12 años. Y normalmente no atiendo niños, pero en ese caso viajé a México y la mamá me insistía mucho porque él estaba como viendo cosas feas en la casa y quería saber pues qué estaba sucediendo ahí. Cuando nosotros entramos en ese proceso dentro de la sesión, el niño se va un momento en la escuela donde él está haciendo bullying.
Fíjate bien, ¿eh? Él está molestando a una niña y le está diciendo de cosas y dice de cosas. Y la traía la niña, bueno, que no sabes. Cuando yo le digo, y tú le quieres pedir perdón por esas cosas que le estás haciendo, todo lo que la maltratas y le dices, y en ese momento dice el niño, estamos hablando de un niño de 12, ¿eh? Y dice, sí quiero pedirle perdón. Qué tonto, ¿por qué le estoy haciendo eso? Fíjate, un niño de 12, ¿cómo en ese estado alterado de conciencia entiende que no está bien que esté bulleando a la niña, que la esté molestando? Sí. ¿Es lo mismo que sucede con los adultos? Sí, claro. En esta vida, quizás nosotros hacemos tantas cosas que pensamos que en determinado momento estuvieron bien y que nos Sí. quedamos con eso, pero el universo no se queda con nada. Todo lo que nosotros creemos que ya está solucionado, que ya está hecho, que ya pasó, que no fue nada, para nosotros no fue nada. Pero para la persona que ofendimos fue bastante duro y nosotros no nos dimos cuenta. Simplemente ofendimos, caminamos, pero ofendimos y esa persona mandó cosas tan fuertes al universo que nosotros nos quedamos con eso dentro de Pero fíjate, nosotros. entonces yo me pregunto aquí, Felipe, entonces, ¿a quién beneficia más? ¿Al que perdona o al que pide perdón? Yo creo que todo está conectado. Para mí todo está conectado. Sí. Quizás tú recibes esta terapia, perdonas y liberas a la otra persona también de lo tuyo, de lo que algo que está llegando hacia ella, de esa vibración tuya que quizás pueda afectar a esa persona en determinado tiempo. Aquí se hace el perdón, te perdonas y perdonas y parece que no, pero suceden unos cambios extraordinarios que se ven en algunos casos inmediatamente, otros trabajan pausadamente dependiendo de la magnitud del problema que pueda uno tener. Qué interesante lo que estamos. Está interesante, ¿no? Bueno, entonces ya platicamos de cuando llegan esas imágenes y de cuando empieza ya todo el desarrollo de la sesión. Cuando ya vamos saliendo o vamos regresando o estamos saliendo de ese estado alterado de conciencia, ¿cómo se experimenta? Con mucha paz, mucha tranquilidad, quizás yo en mi experiencia yo lo vi como regresar de un viaje consciente, pero como no quisiera salir todavía, quizás hay más cosas, al final me sentía muy a gusto, el perdón, lo que pasó, lo que visualicé, lo que se me dio, lo que se siente uno ya para regresar como un descanso, como cuando ya te dicen: ah, ya vamos a llegar a determinado lugar, te empiezas a desentumir, dices: ya, todo salió bien, llegamos con bien y todo, ¿verdad? Es lo mismo, te empiezan a decir que ya vamos a regresar y todo, y se siente una paz, una tranquilidad, quizás al 100%. Se Eso, siente muy cómodo, muy cómodo. qué bonito, Sale uno de su, ¿se podría decir trance o no? Por llamarlo de una forma, sí, un trance consciente, un trance donde es una experiencia que te lleva a lugares donde quizás ya habías estado en otros momentos, pero que en esta vida no te acuerdas, que esa es la idea, no acordarnos. pero que tiene mucho sentido y tiene mucho, para mí, mucho valor por lo que pasé y todo. Me encontré en lugares donde no sabía por qué estaba ahí. Y sin querer, ahí descubrí que era un refugio para mí, para esconder todo lo que me había pasado en determinados momentos de mi vida, de mi infancia, ¿De sufrimiento te del refieres? sufrimiento, de violencia doméstica quizás. Pero siempre yo ya me había visualizado en ese momento, en ese espacio, siempre, siempre. Y yo descubrí ahí que ese momento que estaba yo ahí, yo lo tenía considerado como simplemente estaba jugando, pero no. Ese momento que yo estaba ahí jugando en el piso, sentado, a gusto y me sentía divino ahí, después descubrí que era mi lugar donde yo estaba ocultando las cosas tan malas O sea, que no como tu terminaron de espacio, tu suceder. refugio Sí. para escapar un poco de tanto
de tanto problema, de esa violencia que se lleva a dar, situaciones que Sí, todo el mundo pasamos sí. en algún momento determinado, ¿no? Exactamente. Haz de cuenta, mi niño interior jugando, distrayéndose, no quiere saber de nada. Se estaba encapsulando en ese momento, en ese espacio, de todos los problemas que había tenido en su vida. Y ahí lo vine a descubrir, ahí vine a saber por qué razón yo estaba ahí. Siempre te veías ahí, te Siempre veías me ahí, te veía, veías ahí. siempre. Fíjate qué interesante, ¿no? Poder ir a esos momentos de la infancia que estaban así como olvidados. Dormiditos, ¿Verdad? olvidados, sí, pero Y que... qué bueno que se quedan dormidos un rato, te voy a decir. Freud decía en uno de sus tantos libros que gracias a que existen los mecanismos de defensa, que es evadir, que es escaparte, esos mecanismos de defensa que es racionalizar demasiado, justificar lo que estamos haciendo. Esos mecanismos de defensa están ahí porque si no estuvieran, híjole, ya nos hubiéramos vuelto locos. Creo que sí. Ya hubiéramos estado locos. Entonces, mejor justifico, pues es que, pues también, pues es que pobre, ¿cómo? El ejemplo de un hijo maltratado. Es que mi papá qué amor me iba a dar, pues si al cual amor le han dado. Y pues es que cuál, qué me iba a enseñar, si hay quien le enseñó. Esa justificación está ayudando para que mi psique sobreviva. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y yo creo que no hay que dejar que nos digan lo que de verdad nuestro corazón nos dice que tenemos que hacer. Si a alguien le late, por decirlo así, una terapia y estás, no te dejes como llegar a acorralar por tus problemas, porque nuestro cuerpo nos está diciendo, necesitas esto. Por eso uno pregunta a veces, oye, ¿esa terapia qué es buena o...? Entonces ya te dicen lo que ellos creen, porque ellos no la necesitan, porque ellos esto. Normalmente así es en todo. Vas a poner un negocio, ¿para qué lo pones? No, mira, vas a quebrar, vas a hacer esto. Y es la negatividad. Pero si tu cuerpo te lo está pidiendo, tu ser interior te está guiando hacia el camino que de veras te va a salvar o te va a sacar de un problema, de un trauma, de todo eso, esto es lo correcto. Este es el camino, porque me ha tocado ver en las experiencias tanta gente feliz, incluyendo mi esposa. Mi esposa tuvo una experiencia maravillosa que a mí me tocó el corazón, a ella le tocó el corazón. Volvimos a ver el video, ella estuvo bañada en llanto todo el video, porque se le dieron unas cosas hermosísimas, hermosísimas. Una experiencia Se va muy... a otra vida, Si ¿cierto? ella se va a otra vida, conoce a sus hijos, se ve ella cómo es, habla con las personas ya que pasaron la mejor vida, que son muy allegadas, fueron muy queridas por ella, los encontró, le dijeron cosas De que... eso, de hecho, los ayudan a irse a la luz, porque cuando mueren en el accidente, Sí. estaban extraviados. Estaban extraviados y sus mismos padres van por sus Difuntos. difuntos y los ayudan a ascender a la luz y después ella ya los puede ver juntos. Y eso es maravilloso porque Ay, claro, sí. a mí en realidad sí me tocó mucho estar oyendo el video y ver cómo ella se pone en un estado de... En momentos de alegría, lágrimas de alegría y en momentos, porque no por ver a tus seres queridos que ya pasaron la mejor vida vas a llorar de tristeza, vas a llorar de gusto, porque los vuelves a ver y vuelves a oír qué te dicen, el mensaje que no te pudieron dar antes de partir, te lo están diciendo ahí y es lo que te conmueve, porque hay personas que se van y no nos dicen nada, ni Así una es, palabra, así y acá es. tiene sentido lo que le dicen a ella, porque yo los conocí. Muy bien, y lo que él les dice, se lo dice con sus propias palabras. Mira qué bonito. Muy bonito, muy Vamos a bonito. subir un cachito de ese video, ya nos autorizó Alicia a hacerlo, por eso estamos platicando del caso, si no platicaríamos nada al respecto. En este sentido también es importante que el paciente se sienta seguro,
que se sienta que está trabajando con personas profesionales, Sí. que no vamos a divulgar nada que no esté previamente autorizado, inclusive firmado. Así es de que, pues de verdad que me encanta la charla que tuvimos, Felipe. Gracias Qué a mí también. bueno que nos compartiste tu experiencia. ¿Y qué nos quieres decir ya para despedirnos? Pues yo a todas las personas que están viendo este video les recomendaría que se den una oportunidad. No pasa nada, todo es completamente, lo voy a decir de una manera como yo lo vi, sano. Sano, pero que te va a llevar a unos momentos y vas a encontrar cosas que van a marcar tu vida para siempre. Una sanación, quizás, quizás viene tu guía espiritual, porque él sabe, quizás él te está diciendo que tomes esta terapia, quizás tu propio ser interior te está diciendo que de veras la necesitas por una razón. Todo tiene una razón. Y si te quieres ayudar, date la oportunidad de tomar una terapia como esta. Yo la recomiendo con mis ojos cerrados. Y fui testigo de tantas personas que vinieron el día que yo vine aquí y se fueron completamente. Cuando dimos la charla, ¿te refieres? Sí, el día de la Ajá, charla y ajá. muchas personas tomaron la terapia y todo y salieron. Yo nada más estuve observando a las personas cómo salían, unas de un modo, otras de otro modo, pero cada quien con lo que quería y con la satisfacción que ellos también deseaban y se les reflejaba en los rostros. Se le A notaba, todos se les ¿verdad? reflejaba. A mi esposa, yo cuando la vi, y ahorita he tenido la oportunidad de platicar con ella y conversaciones, ella tenía el problema de callar las cosas, de comerse todo, y quizás venimos en un muy buen tiempo antes de que esos problemas llegaran a una enfermedad crónica, como cáncer, como alguna, la tiroides. Ella ya padecía la tiroides y encontramos, o más bien se encontró en la terapia, el problema de la tiroides es su inicio. ¿De En dónde su viene? inicio. ¿De dónde llegó ese problema de tiroides para? Eso es lo realmente interesante, ¿no? Sí. Así es de que, bueno, hay muchísima información en internet, hay cientos de videos que revisar, hay mucha información en la web, hay muchísimos libros, esto se estudia desde sus inicios, todo mundo puede accesar a esa información y la información precisamente es la que nos permite tomar buenas decisiones. No necesariamente tenemos que estar nada más dejándonos guiar por lo que nos platican. Investiguemos y en base a eso, bueno, pues tomaremos la mejor decisión y haremos lo que nos convenga, lo que decidamos hacer. Voy a regresar a California en el mes de noviembre. Prácticamente tenemos la agenda llena todo este año. Hay unas personas de Minnesota que están organizando un grupo por allá. Qué bueno, me estoy enterando. Me gusta el entusiasmo de las personas. Seguramente habrá forma de acomodar agenda y por lo menos haremos un viaje cortito. Pero pues me va a dar mucho gusto estar con ustedes. Felipe, te agradezco mucho tu testimonio porque yo sé que esto va a ayudar a quitar muchas creencias erróneas que tienen las personas y romper paradigmas para dar oportunidad a nuevas ideas de pensamiento. Sí, claro, claro, y y como yo dije, mi esposa ha mirado muchas cosas muy positivas, que es lo que me gustó. Y en vez de, por decirlo así, era muy sumisa, muy acá. Y ya se me está lebrestando, ya hace como que ya no se calla, ya está como que se está defendiendo, ya como que está empezando a reaccionar. Sus palabras preciosas, espirituales que me están llegando, no, yo sé de dónde le vienen a ella, pero se está soltando, está hablando. Otra cosa que quería marcar o antes de irme, quiero que no se me vaya a olvidar que la doctora, así como la ven, es una persona muy dulce, muy dedicada, te dedica todo el tiempo del mundo, te tiene la paciencia que debe de tener un profesional como ella. ¿Qué más puedo decir? Todo mundo oí comentarios, soy una persona muy observadora y que escucho, y todas las personas están diciendo que la doctora es una maravillosa persona, que les dedica el tiempo y
no se van a arrepentir. Les recomiendo esa terapia para todas las personas. Pues cuídense mucho, seguimos entonces nosotros en comunicación. Si quieren visitar mi página, es ericcervantes.com y también ahí frecuentemente actualizamos la agenda. Quiero agradecer públicamente toda la ayuda, la difusión que hace el maestro Aurelio Mejía, a quien estimamos profundamente. Agradecer a los pacientes su confianza, porque la fe es lo que permite también sanar a las personas. El decidir cerrar ciclos también es lo que permite avanzar, porque primero la decisión está acá y después la llevamos y te comprometes acá. Eso es lo que verdaderamente ayuda. Tu decisión, y cuando llegas a terapia, entonces ahí ya cerramos. Y damos inicio a algo nuevo. Pero la decisión siempre primero la tomas tú. La terapia no hace maravillas a menos de que tú estés dispuesto a que esas cosas que decidiste se hagan maravillosas en tu vida. De otra manera no funciona así. ¿Cierto? Exactamente, esa es la pura verdad. Solamente poniendo de ti, si estás aquí y vienes aquí, es porque quieres que algo suceda. Y si quieres que algo suceda, Claro. aquí está la doctora, ¿eh? Es un ángel de Dios, una Ay, persona muchas maravillosa. gracias, muchas gracias. Ay, me está echando flores aquí este Felipe, hombre. No. Ahí estamos en contacto. Hasta la próxima.